Y bueno, pues ya por fin hoy alguien se ha atrevido precisamente a desvelar más detalles y más números acerca del nuevo contrato de Vinicius Jr. Lo ha desvelado el diario As, en un artículo que firman como diario As, o sea, no es un periodista concreto, y es que el jugador comentan que va a tener una super cláusula de mil millones de euros, firmará por seis años, que esto es información que ya apareció, por cierto, en ABC, pero además adelantan, adelantan, que el jugador cobrará ni más ni menos que 8 millones de euros netos por temporada. Es decir, no va a dar el gran salto, finalmente se va a quedar un escalón por detrás. Creo que es razonable, creo que es razonable. Daos cuenta de que ahora mismo están haciendo esa evaluación con respecto a lo que lleva eh, de explosión en esta temporada, pero lógicamente yo creo que hay miedo en el Real Madrid de adelantarse, anticiparse y tirarse a la piscina. Y que luego sea un, un bluff. O sea, hay que de repente nos encontramos con un jugador que sí, hizo muy bien un principio de temporada o una temporada, una mitad de temporada espectacular, pero que resulta que luego no tiene continuidad. Y resulta que te quedas con un tipo al que le estás pagando 8 kilos y no te rinde. Que esto puede ser en el fútbol. Ojalá no sea, ¿no? Porque evidentemente Vinicius a mí por lo menos me tiene enamorado. O sea, me tiene enamorado. Pero bueno, al fin y al cabo yo creo que... La cosa pinta bien para él. Lo de los mil millones de cláusula, ya os lo comenté, que es una cláusula anti PSG y cualquier otro club estado, eso, eso es más que evidente. Y lo del sueldo, pues me parece razonable. O sea, si al final le hubieran puesto algo tipo 10, 12 millones, algo así, quizá se hubiera venido un poco exagerado porque al final son sueldos que quedan para jugadores que ya tienen un historial contrastado de éxitos, que tienen un palmarés muy grande. A ver que él lo tiene también, lógicamente porque ha pertenecido al Real Madrid, pero, pero no es igual. Vale, no, no es lo mismo. Así que bueno, veremos a ver. Yo creo que esto le va, le va a gustar y, y va a hacer, va a decir que sí, porque de hecho ya decía el otro día que le daba un poco igual lo que cobrara, que lo que quería era básicamente seguir en el Real Madrid.